lo que nosotros encontramos en los versículos del 37 en adelante, 36 al 40 aproximadamente, donde se nos habla, donde se nos dice la reacción que tuvieron los oyentes del primer sermón que lanzara el apóstol Pedro relacionado a la venida de del Espíritu Santo y también explicando quién realmente era el Señor Jesús. Cuando dice la palabra que vino el Espíritu Santo en aquel día en Pentecostés y vino sobre los discípulos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la palabra que cada uno de los extranjeros que estaban allí presentes en Jerusalén, cada uno les oía hablar en su propia lengua. La Escritura no usa la expresión lengua extraña, usa la expresión cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, hubo una manifestación sobrenatural de parte de Dios para que, como el Pentecostés era una fiesta de los judíos, de la cosecha, donde venían gente de todas partes, entonces Dios también hizo con que escogió ese día, donde había gente de muchas nacionalidades, pudiesen escuchar cada uno el mensaje en su propia lengua. En su propia lengua. Y así cuando la gente volviese a su país, volvería también con el mensaje. Más o menos eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Sin embargo, habían algunos judíos que estaban allí y que decían que lo que estaban hablando los discípulos del Señor era porque ellos estaban llenos de mosto o porque estaban embriagados. Entonces Pedro se levanta y predica este sermón extraordinario, donde por medio de la profecía él explica que se cumple lo que la palabra había establecido cuando Dios había hablado por él a través del profeta Joel. Y luego enseguida él se remonta a la persona de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Jesús era realmente el Cristo, el Salvador del mundo, y que aquel que fuera muerto por manos de personas inicuas, a ese Dios le había hecho Señor y Cristo. Y ahí entonces ellos reaccionaron ante este mensaje. En el día de hoy vamos a hablar, por algunos minutos, hermanos, cómo una persona se torna cristiana. Cómo una persona es transformada por el poder del Evangelio. Nos parece muy interesante cómo Dios, en su infinita soberanía y gracia y misericordia, hace las cosas para que su plan redentor, que no puede fracasar y nunca va a fracasar, ni siquiera va a poder ser frenado y estorbado por la oposición, cómo Dios en su infinita gracia muestra cómo todo lo hace Él de principio a fin, y que Él usa personas, a veces las menos preparadas o las personas las menos indicadas, para en ellas manifestar su gracia, su gloria y su verdad, como es en el caso del apóstol Pedro. Que probablemente si nosotros hiciésemos aquí una votación entre nosotros, probablemente sería la persona menos escogida. No iba a ser escogido Pedro. ¿Por qué? Porque había acabado de negar al Señor. Había, toda su vida siempre fue marcada por ser una persona agresiva, una persona impulsiva. Y cuando Jesús llega prácticamente a hacer el sacrificio, lo niega, lo abandona. Después dice la palabra que después que Jesús resucitó, estaban los discípulos y Pedro mira a algunos otros compañeros y les dice, vamos a pescar. Y esa expresión que utilizan los evangelios, vamos a pescar, es que literalmente Pedro estaba diciendo, yo por lo menos me voy a dedicar a otra cosa. Yo ya no sirvo más para ser una persona de confianza del maestro. Sin embargo, en ese día Jesús apareció en la playa y le preguntó, le dijo, ¿hay alguna cosa que tienen para comer ustedes? Después le dijeron, es Jesús. Y Pedro se tira al agua y sale nadando.
Jesús no lo reprendió, ni lo castigó, ni lo excluyó. Sencillamente le hizo tres preguntas a Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él siempre dice, las dos dices, sí, Señor, tú sabes que te amo. A la tercera, Pedro entendió probablemente la pregunta. ¿Ya? Tres veces le negué. Tres veces me pregunta si realmente le amo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, entonces tenemos a este hombre que había fracasado, que había tropezado. A este hombre Dios levanta, a este hombre Dios escoge para que pueda lanzar el primer sermón que trajo como consecuencia nada más ni nada menos que 3.000 conversiones. Este no era un estudiante de leyes. Este no era un hombre que conocía bien la lengua original. Según los estudiosos, el griego del Nuevo Testamento, que es más pobre de todos los libros, la carta de Pedro, era pescador. Un hombre muy, muy, muy sencillo. Estas son las cosas que Dios realiza. Los nada, o los Juan Nadie, Dios los toma y los usa. Y aquellos que incluso han tropezado y han fracasado, Dios los toma, los perdona, los restaura, los levanta y los usa para la gloria de su nombre. Había probablemente en ese día, como era la fiesta de Pentecostés, había una gran multitud. Aquí, por ejemplo, se nos dice que de los convertidos, porque no fueron todos, pero de los convertidos eran 3.000 personas. Era una buena cantidad de gente que estaba allí. Entonces, cuando nosotros miramos este texto, la primera cosa que nosotros podemos observar en lo que acabamos de leer es que 3.000 personas que estaban allí escuchando el sermón de Pedro, en estas 3.000 personas, estas 3.000 personas pasaron por un cambio notorio. Estaban de un lado y pasaron a otro. De estas 3.000 personas, ¿cuántas personas de estas 3.000 estuvieron en el día que Jesús fue crucificado? ¿Cuántas de estas personas dijeron crucifícale o crucifícalo? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas de los que estaban allí entendían que realmente Jesús había sido un malhechor? Que Jesús había sido un farsante. Que Jesús había sido un falso profeta. Que Jesús se hizo a sí mismo Dios al autoproclamarse hijo de Dios. Que Jesús era un mentiroso porque él dijo que él era el Mesías y él no lo fue. Porque ¿cómo que un Mesías o el Mesías todopoderoso que esperaba la nación muere en una cruz? Y en la cruz se le notan todas las costillas de tan delgado que él era, que ni siquiera tuvo fuerzas para poder cargar la propia cruz. ¿Cómo es que él puede ser el Mesías, el Salvador? Muchas de las personas que estaban allí pensaban eso, pero después de un sermón cambian y se compungen y lloran y se lamentan y llegan y se agarran los unos con los otros y dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Ante lo expuesto, que Jesús realmente es el Mesías, es el enviado de Dios, que Dios a él lo resucitó de los muertos, que no fueron los discípulos que se lo robaron, que él realmente resucitó de los muertos, que él apareció a muchas personas, aproximadamente unas 500 personas, que Dios lo levantó y lo recibió en gloria, y le ha hecho Señor y Cristo, y que nosotros fuimos los que le dimos muerte. ¿Qué haremos ahora? Hubo un cambio, hubo una transformación. Pensaban una cosa y después piensan otra. Pregunto yo, ¿Pedro realmente tenía el poder de la comunicación y le hizo un lavado de cabeza? ¿Manipuló Pedro las emociones? ¿Había allí un coro cantando? ¿Había allí música? ¿Allí había un teclado que empezó a sonar en el momento que él empezó a hablar sobre la muerte de Jesús? No había nada, no habían coros,
No habían guitarras, no había nada. Sencillamente un hombre que incluso tropezaba en las palabras, porque era pescador. Sin embargo, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y se produjo un cambio, una transformación. Entonces la conversión es básicamente eso, un cambio. Y la historia, toda nuestra historia, la historia de todos los que han sido convertidos, transformados por el Evangelio, se divide en dos partes, en un antes y en un después. Y al medio está Cristo. El apóstol Pablo le va a decir, yo fui perseguidor, yo consentí en la muerte de muchos discípulos. Y no me bastase eso, yo los perseguí, entré en las sinagogas, los arrastré por el cabello, los traje ante los alguaciles para que fuesen condenados. Pero yo lo hice por pura ignorancia, porque yo no conocía el Evangelio. Hasta el momento en que Dios abrió mis ojos. La conversión es eso. Hay un antes, hay un después. Nadie es igual. Nadie es igual. Una persona que dice, no, yo siempre he sido igual. Yo nunca he cambiado. No, la conversión se trata de un cambio fundamental, notorio. Notorio. Las personas se van a dar cuenta que yo era de una forma, de una manera, y que ahora incluso mi forma de vestir, mi manera de hablar, los lugares que frecuento, las cosas en las cuales yo gasto mi dinero, son completamente diferentes de lo que yo antes hacía. Completamente. Eran 3.000 personas que cambiaron su manera de ver lo que había pasado con Jesús. La palabra usa la expresión en el versículo 37, se compungieron. Catanizomai es la palabra griega para compungirse. ¿Ya? Catanizomai es una palabra fuerte que significa ser traspasado por penetrante dolor. Esto no es manipulación. Algunas personas, pero yo lo admito, hermanos, yo lo admito, que en algunos círculos evangélicos ocurre la manipulación. La manipulación emocional para inducir a un determinado resultado. Yo en algunas veces cuando incluso tomé algunas clases porque hacía parte del currículo, el profesor que enseñaba evangelismo decía, ustedes prediquen el evangelio. Después que ustedes prediquen, pidan que alguien toque el teclado. Y usted baje la voz, acérquese al micrófono, baje la voz y haga un llamado para que la persona acepte a Jesús. Y la forma como la persona va a responder positivamente es levantando la mano. Y que las personas entonces que levanten la mano, aceptando a Jesús, deben venir adelante. Adelante de toda la iglesia. Y usted entonces debe hacer una oración por ellos. ¿Pero cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo yo le voy a decir a la gente, saben qué, los que ahora quieren seguir a Jesús, levanten la mano y vengan adelante? Y si algunos no lo quieren hacer y ofrecen y colocan resistencia, entonces nosotros primero, ustedes tienen que colocar historias que conmuevan, que persuadan el corazón de las personas, que los toque, hable sobre la muerte de una mamá, de un abuelito, una historia del niño que rayó el auto, del papá, y el papá llegó y se enojó, se enfureció, lo tomó y le golpeó las manos, a tal punto que el otro día cuando lo fueron al hospital le habían amputado las dos manos. Ajá. Papá, papá, tú estás con tu auto, pero yo no tengo más mis manos. Esas historias hay que contarlas. Dicen algunos, hay que contar para conmover a la gente. Entonces cuando usted quiere obtener resultados, la gente ya va a estar con el corazón sensible. La gente no va a terminar de salir del templo y ya las emociones se les pasaron. Y todo vuelve a lo normal. Alguna gente, debemos reconocerlo, manipulan. Hay algunos que tienen el poder de la palabra por un arte de magia, llegan y manipulan, empujan a la gente, o se agarran, se sacan el vestón, torean a la gente y la gente cae. ¿Cómo explico eso? No sé. Pero algunos tienen el poder de la manipulación. Y es pura emoción. En muchos casos hay mucha emoción. Pero aquí nosotros no vemos emoción.
nosotros vemos que los oyentes, al escuchar el mensaje, están compungidos, se están retorciendo allí en pie. Allí no hay templo, allí no hay púlpito. Todavía no hay Biblia en la mano de Pedro. Nada. Simplemente le está dando explicación a un hecho que está ocurriendo y explica lo que pasó realmente con Jesús. ¿Y quiénes fueron los responsables por la muerte del Señor? Cristianismo, hermanos, el cristianismo no es manipulación mental de personas, no es sentimentalismo. La conversión es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios por la cual Él convence de pecado y no es agradable. La lleva a un punto de desespero, le muestra cómo es su estado, su condición ante Dios. Lo convence, le muestra toda su vida. Yo a usted no necesito decirle lo que usted ha hecho o ha dejado de hacer. Dios lo hace. Y el Espíritu Santo deja que la persona se vea con tan desespero y absolutamente desamparada. Tan desamparada. Y se le presenta a Cristo como la única solución para su problema. Para que pueda encontrar paz. Mira cómo estás. Si tú mueres en este estado, hoy tú te vas al infierno. Y estarás perdido y banido de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y a diferencia de lo que enseñó John Stott, hay infierno. Y el infierno es real y el infierno es eterno. El infierno nunca dejará de ser. Y las personas que sean lanzadas allí serán atormentadas día y noche. Las personas, los rebeldes, los incrédulos, los demonios y Satanás. Y eso es real. Y eso ocurre cuando el Espíritu de Dios viene y convence de pecado. No hay técnicas de manipulación. Y qué terrible y trágico es cuando algunas personas manipulan a la gente. Y a veces hay hasta gritos de guerra. Y hay otras personas que están adiestradas. Si usted está viendo que yo estoy pidiendo a la gente que levante la mano, pero hay uno que se está, y está nervioso y está luchando, tómele la mano y levántesela. Y tráigalo adelante. Eso es intervenir. Nosotros tenemos que invitar a la gente que venga al culto y que escuche la palabra. Pero solamente es, y déjela tranquila en el culto. Déjela tranquila. De repente se levantan algunos y empiezan a buscar a las visitas. La visita. Mira. Y la traen adelante. Y causa un pánico, un terror. Y nada de convicción de pecado en esas personas que han sido llamadas adelante. La conversión es una obra del Espíritu de Dios y esta es soberana, es misteriosa. La persona queda completamente desamparada, toda su vida, sus pecados, sus maldades, todo, la persona lo ve allí, en ese momento. A eso la Biblia le llama compungirse de corazón. Imagínense lo que dice la palabra, ¿no? Se compungieron al oír esto, ¿qué? El mensaje. Pedro estaba contando chistes. Pedro no estaba queriendo hacerse simpático, porque el buen predicador es el que cuenta chistes, el que siempre, de una semana para otra, trae un buen chiste preparado para quebrar el hielo, para tornar la cosa no tan aburrida, no tan seria. Pero Pedro sabía que esto era de vida o muerte. Y él no cuenta ningún chiste, él está conmovido, está tomado por el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra, al oír esto, el mensaje, se compungieron de corazón. Se compungieron de cabeza, de mente, de cuerpo, se retorcieron de corazón. Les llegó al alma, les llegó a la médula, les llegó a la parte central, central, el corazón, al entendimiento, les llegó el mensaje, la palabra de Dios. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer ante esto? Catanizomai, traspasado por penetrante dolor. No es solamente ser traspasado y sentir un gozo, traspasado por el dolor. La jodimos. Yo hice el mal. Yo me equivoqué. Yo he hecho lo malo. Me están diciendo aquí que quien mató a Jesús fui yo. Que yo fui partícipe de su muerte.
Porque quien calla o grita es consciente. Yo no levanté mi voz allí para decir no, no, Él es justo, Él es digno, Él es el Cordero de Dios. Me callé. Se callaron ellos, nos callamos nosotros. Y nosotros también en nuestros días, de diferentes maneras también negamos a Jesús al sentir vergüenza de Él. Sentimos vergüenza. Nos ponemos a tartamudear cuando hablamos de Él. Pero cuando es política y fútbol, la sangre nos hierve las venas. Pero cuando se trata de Jesús, si tenemos que enfrentarnos con un juez, con un abogado, como que nos cuesta, como que transmitimos la idea que, oiga, si usted va a la iglesia, usted le va a hacer un favor a Dios. Sin embargo, si agarramos un drogado, una prostituta, la hacemos zumbar. Prácticamente la retamos. Porque hacemos diferencias. Pedro está tomado por el Espíritu de Dios. Predica un mensaje cristocéntrico. Resultado, los pecadores se compungieron. Estaban traspasados, quebrantados, con un profundo dolor de haber crucificado al Hijo de Dios. Eso es cristianismo. Antes que venga el gozo, tiene que venir primero la amargura, la aflicción. El Evangelio no es de principio a fin puro gozo, pura alegría, pura paz. Hay una parte que se llama convicción de pecado. John Bunyan, en su libro, en su obra, Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, dice que pasó 18 meses de su vida bajo convicción de pecado. Y que cuando a veces iba caminando por las calles de Inglaterra, pensaba que las calles fuesen como de vidrio. Que en cualquier momento, imagínense que las calles fuesen de escarcha o de vidrio, que usted pisase. Entonces, a cualquier momento esto se quiebra y paso de largo. Él tenía esa convicción. A cualquier momento las calles se abren, me tragan vivo y bajo vivo al infierno. Yo soy pecador. Por eso que en su obra, la otra, El Peregrino, cuando empieza, la paga del pecado es la muerte. La muerte, la muerte. El que pecare, ese morirá. Debe morir. La convicción de pecado es una experiencia muy desagradable. Muy desagradable. Pero es necesaria para que podamos ser salvos. Y aquí nosotros lo tenemos. 3.000 personas fueron tocadas por el Espíritu de Dios. 3.000 personas fueron atraídas a la gracia de Dios. Sin ningún mecanismo humano. Una pura predicación. Una predicación. Un hombre con un mensaje. Pero ¿cómo compunge? Deje. Hay un poder que está operando allí, que es invisible, que está trabajando, que está llevando y arrastrando a los pecadores a la cruz. Es un poder invisible del Espíritu Santo de Dios. Que algunos lo hacen en el culto, otros lo hacen cuando llegan a sus casas. No estoy bien, no he andado bien. Si yo me muero hoy, me voy al infierno. Yo sé que si Dios me llama hoy, yo estoy perdido. Yo necesito tener paz. Necesito que Dios perdone mis pecados. Eso es conversión verdadera. Y de repente nosotros vemos a algunas personas que vienen como que riéndose, pasan adelante, riéndose, matándose de la risa. Algunos con ataques de risa. ¿Será que pasaron por este proceso de ser penetrado por la palabra de Dios y sentir dolor por haber ofendido a Dios? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo me arrepiento yo de haber hecho lo que hice? Harto muerto estaba, harto ciego yo andaba, harto lejos andaba de la luz al haber hecho lo que hice. Si yo tuviera una goma y pudiera volver en el tiempo, yo borraría esos días de mi vida. Esos par de meses y años, yo los borraría porque me causan dolor, me causan tristeza, me causan vergüenza. Yo me alejé de Dios. Yo le di las espaldas. Yo fui nacido y criado en el Evangelio. Pero cuando supe de las cosas, le di las espaldas a Dios. Me fui lejos de Dios. Fui un hijo pródigo. Y hoy vuelvo. Vuelvo arrepentido de haber vivido 1.000 días fuera de la casa de Dios. Lejos.
sin esperanza y sin salvación. Y Dios pudo haber cortado con su tijera de justicia, haber cortado el hilo del cual depende mi vida, y hubiera bajado al infierno como muchos han bajado y van a seguir bajando. Pero Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, y nos dio un día, nos dio una oportunidad para que pudiéramos ser salvos. Eso es evangelio, eso es cristianismo. No es la cosa linda y maravillosa, comida, fiesta, risas para acá, gente bonita, gente elegante, gente con ropa muy, muy elegante. Eso no es cristianismo. Cristianismo nos agarra por el corazón, por la cabeza, y nos muele. Y el molino de Dios muele lento, pero fino. No escapa nada. Y empieza por la cabeza. Quebrantamiento, transformación, salir de una parte e ir para otra. Eso es evangelio. No es seguir como siempre he sido. Yo era malo, era copuchento, era esto y esto. Y me meto a la iglesia y sigo de la misma forma y manera. Como cantaba Frank Sinatra, yo vivo el evangelio a mi manera, como a mí me gusta. Estas cosas a mí no me gustan del evangelio, yo las corto. Las corto. Yo puedo el evangelio. Y algunos predicadores dicen, bueno, yo tengo que predicar, entonces voy a tener que suavizar. José Mar Besa dice, es traidor. Debemos dar un grito de traición contra el rey, aquel predicador que suaviza el evangelio. Hay que predicarlo como está. ¿Cómo está? Esperanza para el más vil pecador. Y confronto para aquel que se levanta contra Dios, contra la santa ley de Dios. Sigamos. Cuando una persona se hace cristiana, a ella también se le abre el entendimiento. Porque dice que al oír esto se compungieron. ¿Pero se compungieron por qué? ¿Decodificaron el mensaje? ¿Los códigos que entregó Pedro los entendieron? ¿Sí? ¿O se quedaron preguntando, y qué está hablando este? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Como le dijeron a Pablo, sobre estas cosas ya te oiremos otra vez. Charlatán. Ellos entendieron, porque el mensaje del evangelio, el cristianismo verdadero, tiene la preocupación y el interés que la gente entienda el mensaje. Algunos puro lloro nomás, pura emoción. Ay, me emocioné tanto. Bueno, está bien que se emocione, pero no puede parar ahí en pura emoción, puro lloriqueo, pura lamentación, pura lamuria. No se puede parar ahí. Hay que entender. Entender que usted y yo somos fracasados, somos pecadores, que hay una ley de Dios que demanda de nosotros justicia y santidad. Y eso es lo que nosotros no tenemos ni somos, porque somos corruptos, somos pecadores, somos mentirosos, somos adúlteros por naturaleza, amigos de la mentira, homicida, matamos a la oposición, eso somos. Sin embargo, Cristo es nuestra única salvación. Los hombres dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos de qué? ¿Vamos a hacer una fiesta? ¿Celebrar lo que está pasando? Porque algunos a los cultos ya le están llamando culto, le están hablando celebración. Parece que les da vergüenza decir que vamos a tener un culto, una celebración. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ante tales cosas que se nos han dicho? Bueno, y Pedro les da la clave, ¿no es cierto? Arrepentidos. ¿Arrepentidos en pleno siglo XXI? ¿Usted no le parece que esto es medio arcaico? ¿Ah? ¡Mejórese! Mire, la luz interior la tiene usted. La solución para sus problemas está en usted. Lo que usted tiene que hacer es abrir el corazón y dejar que esa luz brille. La Biblia dice que nosotros no hay ni siquiera un milímetro de luz. Todo es tiniebla. Todo es oscuridad. Cambiaron de pensamiento. Mataron a Jesús. Jesús es un malhechor. Ahora Jesús es Cristo y Señor. ¿Qué haremos? Cambiaron de pensamiento. En el devocional.
leímos el texto de Mateo 28. Cambio de pensamiento. Escaparon del naufragio, el apóstol Pablo, llegaron a Isla Malta, allí los recibieron con cierto afecto, fueron a hacer un fuego, mire, todo, mire, escúcheme bien, todo, hasta el mover de la lengua de un perro, está en las manos de Dios, porque la palabra dice, ni la lengua de un perro se moverá, si Dios no lo determina. Ni siquiera el ir al campo y tomar un gancho de un pedazo de árbol y echarlo al fuego. Todo está controlado por Dios, todo. Maravillosamente. El apóstol Pablo fue, había una fogata, fue agarrado unas ramas y la echó al fuego. Pero en las ramas no se dio cuenta que había una serpiente. Y dice la palabra que la serpiente le dio la pura mordida en el brazo. Y la serpiente quedó colgando. Y el apóstol Pablo la agarra y la sacude en el fuego. Y los hombres dijeron, este hombre escapó del navío, pero la justicia le sigue. Este hombre es homicida, porque la justicia le sigue. Hasta los animales son contra él. Y la sacudió en el fuego. Estaban esperando que se empezara a hinchar. Que la toxina corriera por las venas. Y que muriese, cayese allí mismo, le dieron un paro y cayese. Pero al apóstol Pablo no le pasó nada. ¿Y qué dijeron después? Este hombre es un Dios. Miren, es homicida. Pocos minutos después, es Dios. Es un Dios. La misma cosa pasó aquí con los oyentes. Jesús es charlatán. Jesús es mentiroso. Jesús mereció morir en una cruz. Pero escucharon un mensaje y ahora piensan lo contrario. Eso es conversión. Yo pregunto entonces, hermanos, ¿quién es Jesús finalmente para nosotros? ¿Jesús es mi todo? Dice la palabra, el propio maestro dijo, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Así como en el lado negativo, donde esté el cadáver, allí van a estar los buitres. ¿Usted quiere buscar buitres? ¿Los carroñeros? ¿Los va a encontrar a dónde? Donde hay un cuerpo podrido, de un animal, de una persona, lo que sea. En el lado positivo, ¿dónde estará nuestro corazón? ¿Dónde está el tesoro? ¿Ya? Entonces, si usted quiere, ama a alguien, atención total, cariño, dedicación. No siente dolor en gastar plata, en mostrar cariño y afecto. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro todo, ¿eso se conjuga con el estilo de vida que nosotros tenemos? Porque, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Es decir, una persona cuando es convertida, cuando es transformada por el Evangelio, es tocada por la palabra, siempre será llevada a la obediencia. Jesús preguntó, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Era de Dios, pero ellos no lo quisieron reconocer. Cuando una persona es convertida y transformada, ¿sabe cómo se verifica eso? Por la obediencia que la persona tiene al Evangelio. La obediencia. Si yo soy obediente, yo estoy mostrando que soy un hijo de Dios. Yo puedo estar diciendo que soy cristiano, que yo creo en Jesús, pero si mi vida no se encaja con la palabra, yo soy como muchos. Soy como de un demonio, que los demonios creen y tiemblan. ¿Obedecen? Claro que no. En tercer lugar, el Espíritu de Dios vino sobre esta multitud de gente y les mostró a Cristo Jesús. Lo más importante en su vida, en nuestra existencia, no es casarnos, tener hijos, tener profesión, tener dinero, tener casa, tener bienes, tener nombre, tener apellido, tener nombre extranjero. No sirve de nada si usted no tiene a Cristo en su vida. Porque Él es lo principal.
Si usted tuviese que enfrentarse con Dios hoy, comparecer ante el gran juez que lo sabe todo, mucho más que usted, ¿usted tendría cómo salvarse de esa? ¿Cómo decir, no, yo enfrento el juicio de Dios sin ningún problema? Sí, no, yo soy así con Dios. Yo ando, Dios es mi compadre. Jesús es mi colega. Yo ando, converso todos los días con él, salgo, tal. ¿Podríamos nosotros enfrentar el juicio de Dios si nosotros no estamos en Cristo Jesús? Jesús es lo principal en nuestra existencia. A nosotros nos tocó vivir nuestra existencia en este mundo, en este siglo. Nos dio la familia que usted tiene. Usted, su papá y su mamá, usted no los escogió. Y usted tampoco escogió ser hombre o ser mujer. Todo ha sido determinado por Dios. Pero todo ha apuntado para que usted se relacione con Cristo. Y si usted no se relaciona con Cristo, usted no va a tener disculpas en el día de juicio. Lo más importante es que nosotros podamos amar y gozarnos en el Hijo de Dios. La conversión al cristianismo, hermanos, entonces pasa por una amarga experiencia llamada arrepentimiento. Reconocer que yo he fallado, que yo he fracasado, que yo he hecho lo malo, que yo he hecho lo malo contra Dios y contra la gente, que mis actitudes todas son reprobadas por Dios y que por lo mismo necesito pedirle perdón a Dios. Que si Dios me diera la oportunidad de volver en el tiempo y vivir nuevamente, no viviría igual. Toda mi vida estaría, toda ella estaría relacionada con la persona de Cristo Jesús. Bien dijo John Flavel, el gran puritano, Cristo no es dulce a nosotros mientras el pecado no se hace amargo en nuestro corazón. Para que podamos sentir el dulzor de Cristo en nuestra vida, tenemos que sentir primero el amargor, la amargura del pecado. Y esto es lo que nos se dice hoy en los púlpitos. Lo importante es que usted venga a la iglesia. Lo importante es que usted dé dinero a la iglesia. Pero si usted de aquí para afuera, usted miente, usted roba. Usted es trambiquero. Usted es mentiroso. Usted profana las cosas de Dios. No importa. Desde que usted sea fiel con el dinero. Eso no es evangelio. Eso no, pero así se predica hoy. Y más encima, a los que traen dinero, traen recursos, bendiciones espirituales. Muchas bendiciones. El Señor te va a prosperar. Si tú le entregaste 100 al Señor, el Señor lo va a multiplicar. Si tú vienes enfermo, el Señor te va a sanar. Si tú perdiste tu marido, el Señor te lo va a restaurar. Si tú no tienes casa y vives de arriendo, el Señor te va a dar una casa de playa, hermano. Eso no es evangelio. El evangelio nos lleva al arrepentimiento. Usted tiene que volver hacia Dios. Casa, autos, esposa, dinero. Todo pasa. Nada es. Confiar en estas cosas y luchar solo por ellas, descuidando las cosas de Dios, es como pisar en arena movediza. Se mueve, se hunde cada vez más. Y no puede salir de allí. Por eso dice Flavel, Cristo no será nunca dulce a nuestro paladar si primero nosotros nos sentimos el amargor de nuestro pecado. Cuando los hombres empiezan, dice Matthäus Henry, cuando los hombres empiezan a quejarse más de sus pecados que de sus aflicciones, hay esperanza para ellos. ¿Qué más le aflige a usted en esta vida? ¿Los problemas o su pecado? Llorad, llorad, lamentad por vuestro pecado. Un hijo de Dios nunca va a morir de hambre. La palabra lo dice. Yo fui joven y ahora soy viejo, dice el salmista. Pero yo nunca he visto un justo desamparado. Ni que su descendencia ande golpeando puertas.
pidiendo el pan, porque Dios es justo, Dios es fiel. ¿Qué nos aflige más? ¿A usted, por ejemplo, le aflige que usted de repente no pueda orar y usted naufrague en el sueño? Se ponga a dormir. Se ponga a pensar puras tonteras. Y no logre orar como debe. ¿Eso le aflige o no? No. Probablemente para usted no hay esperanza. Pero si a usted le aflige su pecado, su maldad, entonces, más que las aflicciones de esta vida, entonces hay esperanza para nosotros. Por lo tanto, hermanos, si nosotros oímos el mensaje basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos compungimos ante nuestros fracasos y ante la realeza de su santidad, de su gloria y majestad, y nos arrepentimos profundamente, nos bautizamos, porque eso dice el texto sagrado, en obediencia a la palabra, vamos por buen camino. De a poquito, calma, de a poquito, pastor, calmadito por las piedras, pero usted no puede pasar 40 años de a poquito, porque también de a poquito se entra al infierno. Casi, casi, un casi, casi, en un partido de fútbol, es una pelota en el travesaño, no es gol. Se podrá mover la malla y podrá hacer volar al arquero, pero no es gol. Es un casi cristiano, es la certeza total de que la persona va al infierno. Aquí no hay casi. Yo tengo que asegurarme que hoy día yo puedo morir. Usted sabe, ¿no es cierto?, que mucha gente en un momento determinado está absolutamente normal. Ya pasando la calle, ¡pa! Un paro. ¡Se fue! No está más. No existe más. Y entra a la eternidad para enfrentarse con Dios. Mire, escúcheme bien. Lo más importante en su existencia es que usted esté bien con Dios. Si la gente le perdonó o no le perdonó sus pecados, eso es problema de ellos. Usted tiene que preocuparse con Dios, con Él, e entregar su vida a Él. Es así como uno se torna cristiano, un discípulo de Jesucristo, de nuestro Salvador. Y téngalo por seguro que cuando usted haga eso, pase por esa amargura, después le invadirá un gozo eterno y lleno de gloria. Usted va a llorar al mirar hacia atrás y dirá: ¿por qué no le conocí antes? ¿Por qué no vine antes al Salvador? ¡Ah! Si le hubiese conocido cuando joven, cuando tenía 10 años, 15 años, yo habría memorizado la Biblia. Yo me habría casado en el centro de la voluntad de Dios. Todo habría sido diferente. Bueno, no se puede llorar por la leche derramada. Si hemos fracasado, mirar, sí, no hice las cosas bien, me arrepiento y vuelvo en arrepentimiento a Dios. Y Dios recibe a todo aquel que viene a Él, no importando los pecados. Si usted, como yo, algún día me reí, me mofé, conté chistes sobre la crucifixión del Salvador, y hoy miro hacia atrás y dije: ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude burlarme? ¿Cómo pude reírme? ¿Cómo pude sentir vergüenza de andar con una Biblia en la mano? ¿Cómo fui capaz de esto? Sin embargo, Dios tuvo misericordia, tuvo piedad de mí, y la tendrá de usted si usted viene a Él, no a la iglesia, a Cristo. La iglesia no salva, Cristo salva. No es el papá, ni la mamá, ni el pastor, es Cristo, a Él debemos ir. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios jamás a mí me dejará. Y cuando todo se termine en esta tierra, y se termine la familia, se termine todo, y la gente quede peleando los bienes materiales que usted conquistó, y usted vuele a la eternidad,
ahí se verá cuál, qué es lo que realmente fue más importante. Algunos se agarrarán la cabeza y no podrán creer que serán banidos de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y otros entrarán a las mansiones celestiales para nunca más salir de allí y ser columna del templo de mi Dios, donde estaremos eternamente con todos aquellos que ya están en la presencia de Dios, cantando, glorificando al Hijo de Dios, hasta que nos encontremos con el Salvador, con el Rey de la Gloria, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Tenga ánimo, unos par de jueves más, unos par de domingos más, unas par de cenas más, y ya estaremos con 70, 80 años dejando este mundo y encontrándonos con Dios por toda la eternidad. Manténgase firme. No deje que caiga la espada de su mano. Adelante, firmes, porque ya nos cogerá el Salvador por nuestra mano y nos recibirá en gloria y en majestad. Venid, venid, benditos de mi Padre. Y ese día, escúcheme bien, ese día a usted se le olvidará todo el sufrimiento que tuvo en esta tierra. Todo el sufrimiento que usted tuvo el día jueves, el día domingo, ese día que ocurrió la tragedia, usted va a mirar, se va a olvidar. Llegué a las mansiones celestiales. Ahora a conocer Dios por toda la eternidad. Y ahí van a pasar como una veintena de millones de años. Y usted todavía ni siquiera conocerá un dedo de la parte de Dios. Porque Dios es grande. Grande. No es un muñeco, no es una idea humana. Dios es grande. Pasaremos la eternidad nosotros juntos conociendo a Dios. Y jamás nos aburriremos de Él. ¿Habrán perros en el cielo? ¿Qué importa los perros? ¿Cómo voy a aparecer en el cielo? ¿Gordo, flaco, viejo, joven? ¿Qué importa? ¿Cuál va a ser el color de mis ojos? ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? Lo importante es que usted esté allá. Que Dios nos bendiga y nos ayude.